Ministerio de Defensa, EDIN o Secretario de Estado. Este acuerdo permite avanzar en la adopción de medidas para consolidación del sector industrial de la defensa, sector altamente tecnológico pero excesivamente fragmentado y de reducidas dimensiones, para tener un posicionamiento internacional fuerte. Di o Secretario de Defensa que estamos ante un nuevo comienzo de un ciclo inversor en la defensa que permite, como objetivos centrales, primero, dotar a nuestras Fuerzas Armadas las capacidades necesarias para hacer frente a las amenazas del nuestro siglo y, en segundo lugar, capacitar a nuestra industria para mantener un nivel tecnológico acordado y reforzar o nuestro posicionamiento internacional. También fala o Secretario de Estado de que tenemos que cumplir los acuerdos de Cardiff es justamente incrementar los orzamentos de defensa para cada un 2% do PIB tal como exige a OTAN. Ben, ¿qué quiero decir con todo esto? Que fala claro, están las estrategias por parte del Ministerio y del Gobierno del Partido Popular e desaparecer a parte civil de construcción propia de los asteleiros de Navantia Fene. Esta es la voluntad y esto es lo que está a responder con claridad o Secretario de Defensa y por eso tomaron esa decisión. Por otra banda, que sería además imposible, como sabe calquera, supongo que el señor Tellado conoce perfectamente, imposible que las tarefas de comercialización, de mercantilización de grandes buques, de plataformas petrolíferas, de lo que siempre fijemos en Astano, fueran defendidas por parte del staff del Ministerio de Defensa. Por tanto, está claro que se quieren cargar o que tienen que ver con a parte civil de los nuestros asteleros y por eso tomaron esta decisión en vísperas de agosto o 25 de julio. En segundo lugar, hay noticias muy preocupantes y es que tenemos un ejemplo claro, que es Renosa, que es una filial de Navantia, que conocerá muy bien el señor Tellado, también como a mí, que ya está privatizada. Y en tercer lugar, o que es evidente y conocemos de primera mano, es que la única voluntad que existe por parte del Partido Popular, después de conocer que ya levantan o veto a construcción civil en Navantia, Fene, Astano, es que quieren dar un paso más, que privatizar ese magnífico asteleiro que se llama Astano. Y en esas andan, señora Adán. Por eso nos tenían contestado en el Congreso de los Diputados que no van a proveer ni de nuevos recursos materiales ni de nuevo personal o asteleiro de Navantia Fene porque no tenían previsto que ese asteleiro siga en la red pública. Ben, quiero aprovechar los escasos minutos que me quedan para hablar claro respecto al dique flotante. O que es impresentable respecto al Partido Popular es que después de conocer a falcatruada que tiene feito o señor Montoro respecto a la no presentación de una pregunta formal y no acompañar un proyecto, una comisión de defensa de competencia, que el Partido Popular de Galicia no faga nada, que esté a muro, porque lo que tiene que hacer el Partido Popular de Galicia era inmediatamente exigirle al señor Montoro que presente el proyecto y el proyecto de financiación do dique flotante para que a Comisión de Defensa de Europa, ahora que va a tomar posesión una danesa liberal, realmente nos ayude a construir o dique flotante en Navantia e Ferrol. Pero por otra banda, tenemos claro el especial incógnita, no solo por la vía a Bruselas, señor Tellado, sino porque la dirección de Navantia compareció ese día con el europarlamentario Javier Couso y con esta vocera, dirección de Navantia, o señor Hernando, estoy hablando do Estado de Navantia, falounos claro e díxonos que no pasaba por el Partido Popular construir o dique flotante, que lo único que iban a hacer, señor Tellado, es seguir con plan de inversiones que tenían previstos. E insisto, faló claro porque desveló las mentiras reiteradas del Partido Popular señalando que no van a construir o dique flotante. Por tanto, si va a falar o señor Tellado, a nos nos gustaría que rectifiquen las suas políticas, señor Tellado, que den a cara en la comarca de Ferrolterra, que dejen de mentir, porque sabían, como sabemos nos, con la recepción de esta entrevista do máximo nivel de dirección do Estado, que no querían sacar adiante o dique flotante. E por otra banda, efectivamente, se dan pasos cara a privatización. Y los pasos cara a privatización es justamente esto que tienen claros sindicatos de clase, que cuando votaron sí a segmentación de Navantia, o siguiente paso para ustedes es privatizar Navantia Fene. E por ahí sí que, desde luego, no vimos pasar. Intentaron elevar un adiante Renosa a privatización, pero también llevábamos claro, a única manera de garantir que siga adiante o sector naval como estratégico es que permanezca en las manos
públicas, porque o glosario de asteleiros privatizados que están en queda no día de hoxe, dende logo, é intenso. Por tanto, señor Adán, claro que imos votar a favor desta iniciativa, pero sí que le pedimos ao Partido Popular que deixe de mentir, porque a súa axenda oculta era esta clara que nos dixo a dirección de Navantia: non construir o dique flotante. Gracias, señora.